Entre cerros que tienen figuras como de mujer dormida y de lagartos, a corta distancia de la costa del Pacífico Sur de la región Chontal Baja, ubicada entre Santa María Huatulco y Salina Cruz, se encuentra un pueblo llamado San Pedro Huamelula, perteneciente al distrito de Tehuantepec del estado de Oaxaca. Sus habitantes celebran con respeto y religiosidad la festividad en honor al santo patrón del pueblo con rituales, misas, danzas, juegos, representaciones teatrales, bailes, desfile de carros alegóricos, teniendo como escenarios la iglesia del patrón y las calles de la población. Desde los inicios de esta celebración, a los indígenas chontales de San Pedro Huamelula les ha servido para pedir y dar gracias a sus dioses por el advenimiento de las lluvias, por la germinación de las semillas, por las cosechas, por la salud, por la paz. Y para limpiar sus almas, de igual forma, estas muestras fueron creadas para adoctrinar y para entretener a los habitantes. Lo más significativo y relevante son sus juegos, danzas y representaciones teatrales antiguas, basado en la guerra de la conquista de los países árabes al pueblo español. Son danzas épicas de moros y cristianos, también basado en la historia de Huamelula, el recuerdo del saqueo que hizo el corsario Tomás Candich en 1587 a los pueblos del Pacífico. Los chontales de Huamelula celebran el Día de San Pedro en conmemoración de la derrota de los pichilinquis. Por un lado se ven 12 corsarios con su rey Mahoma y por otro 12 cristianos con su general San Martín. Ocho negros que son el contraste de lo bello, de lo coreográfico, aunque su presencia no deja de ser importante, se incorporan al juego otras comitivas que tienen la misma intención, el de conquistar el territorio chontal. Al final, el pueblo de Huamelula es el que gana porque la festividad los une, desde el campesino hasta las autoridades municipales y el representante de la Iglesia Católica, quedándose con su territorio, su celebración, su fe y su alegría. La presencia de corsarios en las cercanías de Pochutla a fines del siglo XVI es conocida. Tradiciones locales conservan hasta nuestros días el recuerdo de las depredaciones, unido con los nombres de Francis Drake y Thomas Cambric, profanadores del famoso santuario de Huatulco. Los compañeros de Drake eran ingleses, pero no así los de Cambric. Pertenecían estos, en su mayor número, a diferentes partes y eran llamados pichilinques, expresión que significa ladrones. El 23 de junio a las 5 de la mañana inicia el ritual de los negros comandados por su capitán. Acuden a la iglesia de San Pedro llevando flores de cordoncillos y 13 velas labradas, una vela por cada danzante negro y una para el santo patrón. Arrodillado el capitán ante la imagen del santo, le da gracias por permitirles llegar este día. Le pide que ni a él ni a sus compañeros danzantes les pase nada malo y realiza un ayuno que dura hasta el mediodía.
Yeah.
Con provecho le voy a echar Judiana. Pues. Ahí está, mira, Ade. Señora, buenos días, buenas tardes. Venimos de la ciudad de San Pedro Roma. La ñofa. Paseando el pueblo. De San Pedro Gamelula, los mareños. No. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡San Pedro Gamelula! Bienvenida a este territorio de los chontales. ¡Viva la princesa de los mareños! ¡Viva! ¿Quién más va a humar? ¿Ya, ya nadie? Vámonos. Compañeros mareños, pasen.
paisanas, paisanos, público en general que hoy comparten sus corazones con el Ayuntamiento Municipal de San Pedro Guamelula de la administración del trienio 2008-2010. Y todos y cada uno de los danzantes que con ese esfuerzo, con ese amor, con esa entrega que le tienen a San Pedro Guamelula, expresando una vez más su corazón, demostrando al mundo. De esta barcaza ha sido puesta, el cual tendrá las velas de Huelva a navegar por alta mar y en alta mar. Estos audaces mareños y mareños de guamelulenses. ¡Viva San Pedro Guamelula! ¡Viva! ¡Viva la región Chontal! ¡Viva! ¡Viva nuestros cristianos! ¡Viva! ¡Vivan nuestros negritos! ¡Viva! ¡Vivan nuestros mareños! ¡Viva! ¡Vivan nuestros pichilinquis! ¡Viva! ¡Vivan nuestras mulatas! ¡Viva! ¡Vivan nuestros caballeros! ¡Viva! ¡Viva nuestro rey Mahoma! ¡Viva nuestro San Martín! ¡Viva! ¡Vivan nuestros piteros! ¡Viva! ¡Vivan los chicanteros! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Guamelula! ¡Viva! A partir de hoy, la fiesta es de ustedes, la fiesta es nuestra. ¡Disfrutémosla!
Pues que el Señor les bendiga en estas tradiciones y les acompañe siempre.